Yo soy Luis Miguel. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste, con besos construiste. No sé tú, pero yo he comenzado a extrañar. En mi alma no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, por las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. En mis deseos no los puedo contener. En las noches, cuando duermo, si mi sueño yo me enfermo, haces falta, mucha falta, no sé tú. Qué linda canción de Luis Miguel sobre nuestro escenario en Yo Soy Luis Miguel, intentando cautivar las miradas de ustedes, pero también, por supuesto, de nuestro jurado. Vamos a comenzar con tu análisis, querido Luis Miguel, y lo hacemos de la mano de Antonio Bodanovich. Se agradece que nos hayas puesto de gala. Bien pronunciadas las vocales, como lo hace Luis Miguel, una buena vocalización, las eses marcadas, ordenado, potente. Te quiero pedir un favor nomás, porque yo soy hincha de Pasapalabra y vamos a cambiar el gracias. ¿Me puedes dar las gracias? ¡Gracias! Ahí tiene nuestro productor ejecutivo, otro gracias. Ahí tenemos otro más. Excelente. Bueno, ahí está el comentario de Antonio Bodanovich, que le damos las gracias también por ello. Cristian Riquelme, ¿qué te parece a ti, Luismi? Hola, Luismi, ¿cómo estáis, Luismi? De verdad te quiero felicitar porque el trabajo que hiciste, fino, perfecto, elegante, sobre todo aquí, en la apertura de ojos, en cómo mueves la boca, en cómo te cambias el cuello, que justamente cuando uno ve el video de esta canción está perfecto, está igual. Y en lo vocal, en el amanece,
Amanecer. Este se manda un agudo y un melisma, sí, que es muy difícil. Y la tiraste. Y eso lo encontré fantástico. De vikingo, de campeón, de boxeador original. Te felicito. De verdad, muy, muy bien. Vamos muy bien, Luis Miguel, Sol de México hasta ahora. Miriam permanentemente ha hecho alusión a esto de que Luis Miguel transforma el estudio en un estadio, como que estuviésemos llenos de miles de personas. ¿Lo sentiste así también esta vez, Miriam? Fíjate que me transportó a una presentación en vivo o a una presentación en un tremendo programa, probablemente en Estados Unidos, en donde está Luis Miguel de gala. Realmente me sorprendiste. Trajiste a Luis Miguel, primero con un caudal de voz increíble, que tú lo tienes también. Trajiste la impronta, trajiste los agudos, trajiste los melismas, trajiste el fraseo, trajiste la vocalización, trajiste la articulación, todo. Los gestos de cara, los gestos de boca, de cuello, de la ceja. Está tan bien hecha tu presentación que solamente mi aplauso y felicitaciones, de verdad. Sólida presentación de Luis Miguel que cautivó la mirada de nuestro jurado. Solamente comentarios positivos, pero todavía falta escribir el 50% de la historia. Luismi, quien viene ahora, es también otro romántico de todos los tiempos. Nicola Di Bari llega al escenario de Yo Soy a desafiar a Luis Miguel. Muchas gracias, Luismi. Bienvenido, Nicola Di Bari.